Los compromisos están muy cerca. Estas no fueron unas vacaciones simples para la familia real. Los compromisos en Mallorca y la tensión familiar que se vivía en la isla como consecuencia del enojo de la reina Sofía con la reina Leticia terminaron por acaparar la atención de toda la prensa internacional. En este punto, la princesa Leonor, 17 años, Pasó desapercibida, cuando muchos esperaban que al menos este año la heredera a la corona se destacara. La hija del rey Felipe transita una de las etapas más complicadas en lo que se refiere a su vida personal y no solo por los cambios que se verán reflejados en su cotidianeidad, una vez que comience con la primera etapa de la Academia Militar en la que su padre se formó como jefe del ejército español. Como lo decíamos, la princesa de Asturias vive una de las etapas más complicadas. Tras alcanzar una libertad simbólica, luego de su paso por Gales, está a días de darle un giro trascendental a su vida. La realidad deja en claro que los niveles de exigencia que se manejan en esta academia son muy altos y la heredera a la corona deberá responder. El próximo 17 de agosto, la hija de la reina Leticia deberá presentarse en Zaragoza, donde iniciará este nuevo camino en su formación. De momento, la familia real disfruta lo que llamamos las vacaciones privadas. Tras haber cumplido con su agenda en Mallorca, los reyes de España y sus herederas emprendieron unas mini-vacaciones bajo un hermetismo absoluto. Con un panorama bastante complicado a nivel político y social en Europa, no sorprendería que desde Zarzuela se haya recomendado un destino muy alejado de España, la princesa Leonor se enfrenta a una etapa que inevitablemente la obligará a dar un giro en su vida. Los ojos del mundo están puestos en lo que será la ceremonia del próximo 31 de octubre, cuando, al alcanzar la mayoría de edad, la heredera a la corona jure lealtad a la Constitución. La primogénita de la reina Leticia vive una etapa de muchos cambios, pero tiene en claro su objetivo y busca que su crecimiento se dé dentro de los parámetros de todos los jóvenes que la acompañarán en este proceso.